Hace ya varios años no veo lo más mínimo. Es decir, ni mis manos, ni las teclas, ni las notas, ni nada que me lleve luz o me ofrezca esperanza. Si no fuera por la fe, yo no habría tolerado esta ceguedad que me envuelve. Por mi mente pasan fragmentos de mi vida pasada como en una película. Además, de algún tiempo para acá, tengo una visión rara, repetida, que me trastorna. Yo, Gonzalo Vidal, nací en Popayán el 23 de noviembre de 1863. Hace ya tanto tiempo. Soy músico de tercera generación. Mi abuelo Bernabé Antonio Vidal fue director del coro de la Catedral de Popayán y parece que dejó algunas composiciones. Sus tres hijos, Pedro José, mi padre, Francisco Javier y José María, descollaron como compositores. En aquel ambiente de música y canto, en una casa vieja de la prósera ciudad, pasó mi niñez. Recuerdo los corredores de la casa. Me parecían caminos infinitos y la geometría de las baldosas me inspiraba ritmos musicales. A los 10 años me matricularon en el seminario, no porque tenía vocación por el sacerdocio, simplemente por falta de colegios. Los pocos seminarios eran de libre acceso para todo el que quisiera estudiar. De estos 3 años tengo muy gratos recuerdos, aunque ya bastante borrosos. Mis profesores, mis amigos. En 1876, mi padre decidió trasladarse a Medellín. Me acuerdo de ese terrible viaje a lomo de mula de más de 140 leguas y por los caminos que más que caminos parecían trochas. Eso me quitó las ganas de viajar y en estos 65 años no me he alejado de Medellín. Cuando llegamos a Medellín, mis padres, mi hermano y yo, la capital de la montaña era un pueblo de alrededor de 30.000 habitantes, pero eso sí, con un gran ambiente musical. La vida artística giraba alrededor de ciertos personajes a los cuales no debemos olvidar. Por encima de todos estaba el que por entonces era el mejor pianista de Medellín, el maestro Daniel Salazar Velázquez, que fue mi primer profesor de piano. Él era un hombre dedicado al arte sin egoísmos y sin ánimo de lucro. Daniel Salazar, mi tío Francisco, mi padre y el músico Juan de Dios Escobar
fueron los que fundaron en 1888 la Academia de Música Santa Cecilia, que después se habría de convertir en el Instituto de Bellas Artes de Medellín. También doña Luisa Uribe de Uribe fue mi profesora de canto y piano. Fue una mujer especial, toda bondad. Vinculó el elemento femenino al arte y fue ella la formadora de artistas como Teresita Lema y Josefa Salas, dos voces privilegiadas que tuvo Medellín. Ahora las señoritas Ana y Sofía Villamizar hacen un trabajo formidable aquí. Me gustaba mucho estudiar y leer. Mis profesores me prestaban las partituras, yo las copiaba, las tocaba y analizaba. Como todos los estudiantes de música de la época, yo no desaprovechaba la estadía de músicos extranjeros que pasaban por la ciudad en giras de conciertos y tomaba clases de piano, de teoría y de composición. Me acuerdo de algunas clases de armonía que en 1893, creo, me dictó un músico italiano de apellido Azzali, quien a la sazón era profesor de la Escuela Santa Cecilia y además director de la banda de Medellín. Los extranjeros se amañaban mucho en Medellín, porque era una ciudad muy linda, con un clima maravilloso, gente amable, alegre, emprendedora. Me gustaba mucho caminar por sus calles empedradas, por los caminos a lo largo del río, subir a los cerros. Qué hermosa vista sobre el Valle de Aburrá. Pero como muchos músicos colombianos, puedo decir que básicamente yo soy un autodidacta. Además de lo mencionado, he recibido algunas lecciones de violín con mi padre y de contrabajo con mi tío. En las demás áreas me he formado solo. 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 En una época en la que no existía radio para escuchar conciertos famosos, ni las comodidades de hoy. Basta decir que en toda mi vida yo no he recibido una clase de dictado musical, que es una materia importantísima en los conservatorios.
También fui aficionado a la pintura y tomé con éxito algunas cosas de la naturaleza. Pero pronto, en vista de que no tenía más alas, abandoné la paleta y me refugié en la música, que me atraía y llenaba más. Primero Chopin, luego Mendelssohn, después los clásicos. Recorrí y conocí todos los repertorios. Fue un deleite y un sufrimiento al borde de lo imposible. Pero lo que más me atrae, lo que me es más cercano en poesía y en música, es el romanticismo. Chopin y Becker son mis ídolos. ¿Recuerdan? Yo soy el invisible anillo que sujeta el mundo de la forma al mundo de la idea. Durante los años de trabajo y de estudio, he conocido unos personajes que tengo el honor de considerarlos como mis amigos, entre ellos al distinguidísimo doctor Pedronello Spina, presidente e hijo de presidente, al romántico y estudioso Jorge Isaacs, al terrenal e incomparable Tomás Carrasquilla, con el cual compartimos muchas veladas acompañadas de nuestro valor antioqueño. Cuando iba a cumplir los 20 años, casi me muero por una enfermedad que me tuvo postrado en la cama durante mucho tiempo. Si no fuera por el apoyo de mis amigos, de mis familiares, de mi música, no estaría cumpliendo ahora 15 lustros y 2 quintos. En ese entonces los amigos me celebraron una velación en la iglesia de la Veracruz para pedirle al Dios el restablecimiento de mi salud. Y a ellos les estoy eternamente agradecido. Nunca se me va a olvidar mi primera e inesperada presentación en público como director de Zarzuela. Allí por los años 1885-1888, por Medellín pasaban compañías de zarzuela, de ópera, de opereta, solistas y cantantes. Me tocaba acompañarlos al piano en los ensayos y conciertos. Una vez estaban presentando La Tempestad de Chapí, y para una de las presentaciones el director llegó con un paso entripativo, como decían entonces,
O sea, completamente borracho. Empezó la función y los músicos y los cantantes, cada uno por su lado. El público se dio cuenta. La barahúnda que se desató fue pavorosa. Inclusive se oyeron gritos, ¡que nos devuelvan la plata! Creo que por sugerencia de uno de los músicos de la orquesta, los empresarios fueron a la fila donde yo estaba y me entregaron la batuta. Cuando menos pensé, ya estaba en el podium. Así a primera vista me tocó dirigir la orquesta, a los cantantes y a los actores. Después los espectadores me aplaudieron hasta el delirio. Una vez en el teatro vi el concepto de una viejita. Ópera, es como misa cantada, con mucha flauta y violín. Cantan duro y nadie entiende. Debe estar eso en latín. Años más tarde, acompañé al gran violinista negro Brindis de Salas. Fue espectacular. Desde la sala se oían los suspiros. ¡Negro, negro, me estás matando! Era una dama que estaba muy emocionada por su interpretación. A Brindis de Salas le dediqué una pieza para violín y piano. Mis primeros intentos de composición fueron a los 13 años. Eran unas piezas para piano, algunas de las cuales fueron publicadas en La Lira Antioqueña, que fue una revista muy importante. A mi madre le dediqué el pasillo Dolores. A la señorita María Villegas Álvarez, mi amada, mi novia y mi futura esposa, en 1888, le dediqué una colección de 15 piezas para piano, titulada Amarilla. El año de 1889 fue inolvidable. Me casé con el amor de mi vida, María. Viendo que yo ya estaba bien organizado, felizmente casado, trabajando como profesor de música en la Escuela Santa Cecilia y en la Normal de Varones, mi padre decidió regresar a Popayán, a la cual añoraba tanto. Me nombraron maestro de capilla de la Catedral de Medellín, en su reemplazo. Mi señora María Villegas de Vidal y yo tuvimos 4 hijos, nacidos entre 1890 y 1896. Teresa, Jorge, Ana María, Mariquita e Indalecio.
Mi suegro quería que me dedicara al comercio y yo, en un momento de desaliento, pensando que la carrera de artista en nuestro medio ni honra ni procura fortuna, acepté. Pero verme detrás del mostrador lleno de utensilios de aluminio, ajuares de bautizo y baratijas del Jaez me dio más desespero todavía, así que me volví a lo que fui destinado, a la música. Nuestra casa queda en Palacé, cerca de todo, la Candelaria, la Veracruz, las escuelas. Es una casa grande y muy acogedora, con un gran patio. Antes, cuando todavía podía distinguir una araucaria de un palo de mango, me gustaba jardinear y arreglaba maticas de novios, de azulinas. Por aquí hay muchos pájaros que me despiertan por la mañana con sus canciones. En esta casa donde vivimos más de 40 años, me han visitado y me han acompañado en las tertulias amigos y colegas, alumnos y colaboradores, entre ellos el general Rafael Uribe Uribe, quien me encargó la música para el poema de Jorge Isaacs, La Tierra de Córdoba. Poetas, músicos, pensadores, estadistas, escritores, como Tomás Carrasquilla, F. Gómez, el científico Manuel Uribe Ángel, el cineasta Juan Di Domenico, también Ricardo Olano y Fidel Cano, pensadores políticos, Pedro Nel Ospina, presidente, el compositor Luis A. Calvo y el también gran músico Carlos Vieco Ortiz, los poetas León y Otto de Greiff, el crítico de música y compositor Luis Miguel de Zulategui y muchos otros. Me divertía mucho escribiendo epigramas y versos graciosos, chispazos y bagatelas, pues el humor y la sonrisa siempre me habían ayudado en los tiempos difíciles. Hemos hablado de política, de economía, de artes, de estas guerras fratricidas que vivimos constantemente y que se volvieron ya endémicas en Colombia. La guerra. Todos la presentimos, todos la esperamos. La lucha por el poder entre los conservadores y los liberales otra vez arrojó a toda Colombia en una sangrienta guerra civil, la guerra de los mil días. Tanta violencia, tanta miseria, muertos, heridos, tullidos, mutilados, tantos huérfanos, damnificados, enfermos, desplazados, desdichados. La guerra afectó a todo y a todos. El arte también estaba sufriendo. Cerraron la Escuela Santa Cecilia, difícilmente llegaban a Medellín grupos de teatro y zarzuela, y los que ya estaban en la ciudad no la podían abandonar, ya que según el historiador y mi amigo Juan Eladio Gónima, de Antioquia no salen ni moscas en tiempos de guerra. Pero, a pesar de los tiempos difíciles, yo seguía en lo mío, la música.
En varias oportunidades había colaborado en los periódicos y revistas culturales, literarias y musicales. Hacía rato que quería montar una revista propia, y en 1900 mi sueño se hizo realidad. Tenía en mis manos el primer número del primer volumen del primer año de mi revista musical, periódico de música y literatura. No sin temores y dudas perfectamente excusables en la situación de entonces del país, acometí la tarea de publicar un periódico de música que constaba de 4 a 8 páginas, 2 de literatura, 3 o más de música para piano, violín y piano y voz y piano de compositores colombianos y extranjeros. Inclusive tuve que comprar una imprenta traída de Inglaterra y yo mismo ayudaba a armar las matrices para las separatas musicales de cada número. Alcanzaron a salir 12 números. La tendencia evolutiva del arte musical en Colombia, sus aspiraciones al mejoramiento y la trayectoria de su progreso deberían preocuparnos con la misma intensidad con que abordamos la política. Desgraciadamente domina esta los ánimos. En letra de molde se nos infiltra, invade los cerebros más privilegiados. Pasan los años, suceden cosas, se construyen edificios, se progresa estrepitosamente, pero la música sin estilo, sin mano poderosa que la sostenga o dignifique, vive en nuestra patria sometida a no evolucionar como debiera, destinada a paso de tortuga que deprime, no al paso de águila que encumbra. Los estudiantes de música, ya vocal, ya instrumental, rara vez coronan sus aspiraciones de perfección. A pocas vueltas se entran de lleno a las tareas profesionales. Les halaga, como es de suponer y es natural, la retribución prematura de sus servicios. Y dado este primer paso, adiós a los estudios serios, a la tenacidad severa, a la tendencia investigadora. Trabajar de día y tocar de cualquier manera, sin ensayo, por la noche. Este orden de las cosas no es garantía de engrandecimiento ni de cultura para el futuro musical de Colombia. Como no puede Asunción contar tiempos y tocar, dice con indignación, no es tan fácil repicar y andar en la procesión. ¿Cómo exigir mejora o adelanto en nuestros coros, bandas, orquestas y aún en los planteles de enseñanza musical? Para lograr tan nobles fines se necesitan 3 cosas, según mi amigo el general Rafael Uribe Uribe. Dinero, dinero y dinero. Oh.
Siempre me había gustado la poesía romántica de María de Jorge Isaacs. En 1903, Emilio Jaramillo escribió el libreto y yo la música para una zarzuela homónima. La presentaron muchas veces en Medellín y fue motivo de comentarios a veces desabridos, a veces agrios y de polémicas muy apasionadas. Para el concurso en Bogotá, yo envié una colección titulada Ensayos Musicales. Eran piezas para piano y piano a cuatro manos, de esas que tanto gustaban a las señoritas bien, que las tocaban en sus soirées y en bailes. Polcas, mazurcas, valses, polonesas y pasillo. Fue una sorpresa mía cuando me enviaron una medalla de oro del concurso por esas obras. La obra que más quiero y la que más he sufrido componiendo, la obra que fue mi ahogado grito de infinito dolor, fue la misa de Requiem, dedicada a la memoria de mi hijita Ana María. Mi mariquita, la niña de mis ojos, en ella convergió todo el amor de nuestra casa. Y ella nos dejó precisamente el día en que cumplió 19 años. ¡Qué dolor! En esta imagen tuya encantadora, la belleza del alma se adivina. Refleja tu mirada peregrina como un destello de inmortal aurora.
En 1913, cuando cumplí los 50 años, todos mis amigos celebraron el acontecimiento con cartas, dedicatorias y artículos en la prensa. También me acuerdo de este año porque llegaron los primeros aeroplanos a Medellín. Y unos años antes, el primer carro importado de Europa por don Coriolano Amador. Sí, en su casa tocamos en varias ocasiones. Y con la orquesta de Jesús Arriola acompañamos las presentaciones de otro gran invento del siglo pasado, el cine mudo. Me acuerdo que cuando iban a hacer la película sobre María de Jorge Isaacs, pusieron avisos por toda la ciudad buscando una niña para el papel protagónico. Decía yo que en Medellín todas las jovencitas con ganas de quedar en cinta hasta se dejaban peliculear. Muy gracioso. ¿Sabe una cosa? Yo, el autor de la música del himno antioqueño, no conocía al autor del poema Epifanio Mejía, ni de lejos. El poema llegó a mis manos no sé cuándo. Ya me sentía antioqueño y vibré de emoción al leer esas estrofas. Decidí musicalizarlas, sin ánimo de lucro, sin deseo de hacer obra. Alguien interpretó el himno. El pueblo vio en esas notas y en esos versos reflejado su señorío varonil y lo acogió sin reserva. Antes era una marcha, después un himno. Hoy es el catecismo de la raza. Jorge el déspotas tiranos. Largas y duras cadenas para el esclavo que humilde sus pies de rodillas besa. Siempre he admirado la perfección de la forma sonata. Estudié y analicé un sinnúmero de sonatas de los clásicos que pasaban por mis manos. Algunas las traían los músicos visitantes, otras las recibí por suscripción o por encargo. Es la forma musical más perfecta.
No pude aguantarme las ganas y compuse dos sonatas para piano de corte académico. Fue un ensayo, pero le puse toda mi alma e hice constancia de que por no haber hecho nunca estudios serios con ningún compositor ni en ningún conservatorio, mis obras de ellos deben resentirse, puesto que me he limitado únicamente a la lectura asidua de los textos y al descifrar constante de los clásicos. Y esto solo no basta. Hay en las obras maestras solidez, profundidad, inspiración, sentimiento y difícil facilidad. Sonata, escribió mi mano. De ello estoy bien convencido. Todo inútil. ¿Qué pusieron? Sotana en do sostenido. Dediqué muchos años a la docencia en la Escuela de Música Santa Cecilia, en la Normal de Varones. Había alumnos muy talentosos. Me acuerdo de Pedrito Santa María y de su cuarteto. También toqué en orquestas. Fui el organista y el maestro de capilla de la Candelaria por muchos años. Vidalillo, el maestro de capilla y de copilla. En 1923 organicé la Orquesta Vidal para las prácticas orquestales de los muchachos. Tuvimos muchas presentaciones, entre ellas en el Teatro Bolívar, con la violinista Norca Ruskaya, que fueron un éxito muy resonante. Mi hijo Indalecio tocó oboe en la orquesta y en varias ocasiones en las presentaciones de la ópera Bracale. Durante más de 15 años dirigí la banda departamental de Antioquia. Pasamos por varios cierres oficiales de la banda, pero siempre seguimos trabajando, aunque fuera ad honorem. Siempre economizan en la cultura. Si hay robos y desfalcos, si hay que economizar, que tiemblen los porteros y el arte musical. Ensayamos mucho. Los muchachos fueron muy dedicados. Tocamos oberturas de Berlioz, de Schumann, de Mendelssohn. Un repertorio muy exigente. Trabajé con la banda hasta 1927 y tuve que dejarla cuando la ceguera empezó a matar mis ojos. Terminaron mis penurias. En 1929 murió mi querida esposa. Unos meses más tarde empecé a sufrir unas hemorragias terribles y ya me estaba despidiendo de todo. Y como la mala hierba no muere, muchos glóbulos vertí que no miraron mis ojos, pero yo no me afligí, pues eran glóbulos rojos. Vuelto a la vida después de 2 meses de luchar contra la muerte, reanudé mi trabajo componiendo la suite de posguerra.
y esta posguerra ya lleva más de 10 años. He aprendido a resignarme y a ya no sentir envidia por aquello que he perdido. Aquí está mi crucifijo y mi piano. Ya nada más ambiciono. Por ambos siento una gran alegría, una alegría interior, más acariciante que la mayor parte de las manifestaciones efímeras del goce exterior. Modulando una plegaria cordial o castigando la rebeldía del piano, me siento feliz. Créame, hondamente feliz. Hace poco me visitó mi sobrino Carlos González Vidal, que vino de Popayán. A través de su voz y sus relatos, me acerqué a mi ciudad natal, tal vez por última vez. Sigo componiendo. Para esto me valgo de mi querido amigo Luis Miguel de Zulategui, el más fiel de mis amigos, que me hace pasar días y veladas agradables. He dictado algo de chispazos y de composición, un solo de tenor que he llamado Eucaristías, una antífona a San José, una gavota para violín y piano, una sonata, obras para violín y piano. La estirpe musical de los Vidal no se extingue conmigo, pues mis hijos siguen con el arte de Euterpe. Teresa es una consagrada pianista e Indalecio es el organista de la iglesia de San José. Mi otro hijo Jorge es un destacado ingeniero, estudió en la Escuela de Minas. Aquí en Medellín me siento feliz y realizado. El aire de la montaña que respiro me es indispensable. La energía que irradia la gente es vital para mí, para no decir vital. Aunque la mano inclemente de los años ya me oprime, mi cerebro me redime. Yo me siento bien demente. Y lo peor de todo es que tengo que dejar todo esto. Me toca dejar a Medellín,
mi segunda patria chica, mi Medellín donde viví mis mejores 65 años, la ciudad que me acogió sin reservas, que me brindó muchas oportunidades, la ciudad donde conocí a mis mejores amigos, donde nacieron mis hijos y donde compuse toda mi música. Mi hija Teresa me lleva a Bogotá para cuidar de este viejo ciego y achacoso. Y por primera vez voy a viajar en avión. Creo que fui un buen hijo adoptivo. Me siento antioqueño, me siento paisa. Y si bien por fuerza mayor me tengo que ir de aquí, me gustaría volver aunque sea en cenizas. Quiero que la tierra antioqueña me abrace y el cielo paisa me cubra por toda la eternidad. Me esperan penosos años en Bogotá. Adiós, Medellín. Hace ya varios años no veo lo más mínimo.
Es decir, ni mis manos, ni las teclas, ni las notas, ni nada que me lleve luz o me ofrezca esperanza. Si no fuera por la fe, yo no habría tolerado esta ceguedad que me envuelve. Por mi mente pasan fragmentos de mi vida pasada como en una película. Además, de algún tiempo para acá, tengo una visión rara, repetida, que me trastorna. Yo, Gonzalo Vidal, nací en Popayán el 23 de noviembre de 1863, hace ya tanto tiempo. Soy músico de tercera generación. Mi abuelo Bernabé Antonio Vidal fue director del coro de la Catedral de Popayán de Medellín, el maestro Daniel Salazar Velázquez, que fue mi primer profesor de piano. Él era un hombre dedicado al arte sin egoísmos y sin ánimo de lucro. Daniel Salazar, mi tío Francisco, mi padre y el músico Juan de Dios Escobar fueron los que fundaron en 1888 la Academia de Música Santa Cecilia, que después se habría de convertir en el Instituto de Bellas Artes de Medellín. Doña Luisa Uribe de Uribe fue mi profesora de canto y piano. Fue una mujer especial, toda bondad. Vinculó el elemento femenino al arte y fue ella la formadora de artistas como Teresita Lema y Josefa Salas, dos voces privilegiadas que tuvo Medellín. Ahora las señoritas Ana y Sofía Villamizar hacen un trabajo formidable aquí. Me gustaba mucho estudiar y leer. Mis profesores me prestaban las partituras, yo las copiaba, las tocaba y analizaba. Como todos los estudiantes de música de la época, yo no desaprovechaba la estadía de músicos extranjeros que pasaban por la ciudad en giras de conciertos y tomaba clases de piano, de teoría y de composición. Me acuerdo de algunas clases de armonía que en 1893, creo, me dictó un músico italiano de apellido Azzali, quien a la sazón era profesor de la Escuela Santa Cecilia y además director de la banda de Medellín. Parece que dejó algunas composiciones. Sus tres hijos, Pedro José, mi padre, Francisco Javier y José María, descollaron como compositores. Thank you.
en aquel ambiente de música y canto, en una casa vieja de la prósera ciudad, pasó mi niñez. Recuerdo los corredores de la casa. Me parecían caminos infinitos y la geometría de las baldosas me inspiraba ritmos musicales. A los 10 años me matricularon en el seminario, no porque tenía vocación por el sacerdocio, simplemente por falta de colegios. Los pocos seminarios eran de libre acceso para todo el que quisiera estudiar. De estos 3 años tengo muy gratos recuerdos, aunque ya bastante borrosos. Mis profesores, mis amigos. En 1876, mi padre decidió trasladarse a Medellín. Me acuerdo de ese terrible viaje a lomo de mula de más de 140 leguas y por los caminos que más que caminos parecían trochas. Eso me quitó las ganas de viajar y en estos 65 años no me he alejado de Medellín. Cuando llegamos a Medellín, mis padres, mi hermano y yo, la capital de la montaña era un pueblo de alrededor de 30.000 habitantes, pero eso sí, con un gran ambiente musical. La vida artística giraba alrededor de ciertos personajes a los cuales no debemos olvidar. Por encima de todos estaba el que por entonces era el mejor pianista